¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a un vídeo más del canal Universo Numismático. Agradecer en primer lugar la cantidad de amigos que se están suscribiendo al canal. Bienvenidos, esperemos que todo el contenido del canal sea de vuestro agrado y así vayamos creciendo y superando poco a poco las expectativas, ¿no? Muchas gracias, en primer lugar. Y hoy os quería hablar de un tema sobre los intercambios, ¿no? Aquí vemos cómo recibo un paquete con monedas y procedente de Rusia. Y creo que son unas 69 monedas aproximadamente, ¿no? Todo bien, todo correcto. Vamos a ver un poquito el vídeo y seguimos hablando. Como pueden ver, está bien embalado, todo correcto. El paquete pesa, tiene un peso de unos 200, entre 200 a 300 gramos. Se ve rígido y todo perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver las monedas. Bueno, pues este es el tema del vídeo. Este es el momento que quería mostrar y es la forma en que llegan las monedas, ¿no? Como pueden observar, vienen bien presentadas, pero vienen pegadas por una cara a la cinta adhesiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que no es el método más apropiado para mandar monedas, ¿no? Evidentemente. Quien tenga un poquito de mínimo de conocimiento numismático, o simplemente que le guste tener monedas y manipularlas y disfrutar de ellas, pues puede entender que no es la forma más correcta, ¿no? ¿Qué pasa? Que la cinta adhesiva deja un poquito de resto en las monedas y eso puede acarrear algún peligro para alguna moneda en caso de que haya monedas de valor, ¿no? Siempre pensando en una moneda que tenga un valor importante, pues este método, bueno, totalmente prohibido. Y este es el vídeo que quería compartir con todos vosotros, para que al menos nosotros cuando enviemos monedas pues tengamos en cuenta estos inconvenientes que no ayudan nada a mejorar y a disfrutar de nuestra afición, ¿no? Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y compartan, valoren, opinen sobre el vídeo, comenten todo lo que sea oportuno y les emplazo para un próximo vídeo. Un saludo, un abrazo y nos vemos en Universo Numismático. Chao.